Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video tutorial. Mi nombre es Ever Martínez. Hoy te voy a mostrar a cómo guardar tus videos que tengas privados a tu dispositivo móvil. En este caso voy a utilizar la aplicación que se llama TikTok, que antes era Musical. Entonces lo primero que vamos a hacer es vamos a darle clic acá donde está el icono con el signo más, tocamos y vamos a ver que nos va a aparecer la cámara. En este caso nos aparece el video y nos aparece una parte aquí donde dice Upload Video, que es subir un video que tenga de nuestra galería. En este caso, como no puedo utilizar la cámara porque estoy grabando el video en el video móvil, lo que voy a hacer es subir un video que yo tengo por acá. En este caso voy a darle este video, lo voy a subir. Y vamos a ver que el video es corto, así que no se va a tardar mucho. Le voy a dar siguiente, no le voy a agregar nada de nada, simplemente le voy a dar siguiente para hacer el video tutorial y voy a darle siguiente. Ok, una vez ahí, lo primero que vamos a hacer es ir acá y ver que esto dice public, dice público. Entonces lo que vamos a hacer es pasarlo a privado. Una vez privado, de ahí nadie va a poder ver nuestro post que nosotros vamos a enviar a TikTok para que lo apruebe. Entonces, si tienes internet, pues lo puedes postear de una sola vez. Si no tienes mucho internet, pues lo puedes guardar para luego subirlo, que ya tenga disponible el internet. Ok, entonces yo lo que voy a hacer primero es postearlo. Y vamos a esperar un ratito que aparezca acá el posteo. Aquí nos va a aparecer el video. En este caso, aquí va a aparecer el video que nosotros estamos subiendo a TikTok. Recuerden que si tiene derecho de autor o algo, pues TikTok no lo puede validar ni nada por el estilo. Ok, entonces vamos a esperar y vamos a ver que aquí ya se agregó el video. En este caso dice que ya fue subida, ya estuvo completa el video, entonces ya está listo ahora para guardarlo en nuestro dispositivo. En este caso voy a presionarle acá donde están estos tres puntos, lo voy a tocar y vamos a ver que nos aparece una opción. En este caso dice descargar, dice eliminarlo y dice leave a photo, ok, y también dice do. Entonces lo que voy a hacer es guardar aquí donde dice download y automáticamente ya se me va a guardar en el teléfono, ya lo vamos a poder ver en nuestra galería que ya está terminado y completo el video, ok, y ya lo vamos a poder ver en nuestra galería y dice acá arriba que ya se guardó. Entonces, una vez ya se guardó, lo que vamos a hacer es ir a ver a nuestra galería. Y vamos a entrar a la galería y vamos a ver acá que aquí está el video ya listo. Y como pueden ver, si le doy play, y en la parte de acá dice el logo de TikTok, si no se aparece en el otro lado, aquí. Y como pueden ver, ya está listo el video guardado en su dispositivo para que lo puedan subir en cualquier lado que ustedes quieran. Bueno amigos, espero que te haya gustado este video tutorial. Mi nombre es Seven Martínez. Me despido sin más nada que decir. Bendiciones. Hasta la próxima. Adiós.